Patrocinan la Expo Criollos San Juan 2023 las siguientes empresas: Cabaña Paterno, cría de caballos criollos, calle 11 sin número, Rawson, San Juan. Cabaña Paterno, cría con excelencia, belleza y función de la raza. El secretario de la Asociación de Caballos Criollos de San Juan, el señor Gustavo Federico Quevedo. Recibo 7 puntos. El jinete Gustavo Tanque montando a Columna Rositana culmina con 40 puntos y medio. Y ahora en primer lugar el jinete Gustavo Sánchez en Tulum Aguapinta, primer puesto con 47 puntos y medio, hace entrega del premio el presidente de la Asociación de Caballos Criollos de San Juan, el señor Eduardo Guerrero, acompañado por el delegado en Cuyo, el señor Sergio Brunetti, y el señor Santiago Marino, delegado en San Juan de la Asociación de Criollos de Caballos Criollos, para premiar este primer puesto de la categoría B. Fuerte el aplauso para él. En la rayada, el binomio recibe 8 puntos y medio. Con el gol a pie, obtiene 9 puntos. ¡Aplauso! Vuelta sobre las patas para Macoco y Moreno, 8 puntos y medio. Retroceso, 6 puntos, máximo puntaje. Chicho oficial de rienda en la categoría A recibe en segundo lugar con 54 puntos. El jinete Gonzalo Nieva montando a Matute y Ayacucho en Galán, para quien pide un fuerte aplauso. Hace entrega el doctor Luis Bustos, jurado oficial de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, designados para esta fecha aquí en San Juan. Es acompañado por el presidente de la Asociación de Caballos Criollos de San Juan, el señor Eduardo Guerrero. Para aquellos que no conocen, Gonzalo Nivas es campeón nacional e internacional Copa FIC. En varias oportunidades ha sido múltiple campeón y finalista más de 14 veces en Palermo. Hoy nos honra con su presencia y para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. A continuación, llevándose un muy lindo puntaje para el ranking nacional y campeón de la categoría CB, y ahora incursionando en la máxima categoría,
de la provincia de Mendoza, el jinete Nicolás Moreno montando a Repecho Matoco. Fuerte el aplauso para él. 57 puntos hace entrega el delegado en curso, el señor Sergio Binetti, representando a la Asociación de Creadores de Caballos Criollos, y el señor Santiago Marino, delegado en San Juan de la Asociación para las Competencias Oficiales. Copa de Campeones en cuarto lugar para el jinete Facundo Mieras, montando a Tambaé Gualellán con 46 puntos. Aplauso para él, gracias Facu por prestarte para este espectáculo, muy lindo, ¿eh? En tercer lugar, para el jinete de San Juan, que debe recibir el más grande de los aplausos, Gustavo Sánchez, montando a Tulum Agua Pinta, con un total de 48 puntos y medio, con hinchada propia. Gustavo hace entrega de este puesto el señor Luis Bustos, el doctor Santiago Marino, representando aquí a la asociación. Vamos a hacer una foto de la Copa de Campeones también. Arriba los trofeos. Y decirle que nosotros somos los privilegiados de tenerlo aquí. Usted es parte de la historia de la rienda, más allá de que la hayan creado la rienda junto a otras personas, dándole forma al reglamento. Y los homenajes se hacen en vida, los agradecimientos se tienen que hacer en el momento adecuado, y la organización cree oportuno hoy agradecerle por su presencia, porque siempre que jura, no solo que lo hace con un gran profesionalismo, sino también que hace docencia, enseñando lo que el jurado quiere ver de un jinete de élite. La organización en esta oportunidad quiere hacerle entrega de un reconocimiento a usted, en nombre de el presidente y toda la comisión de la Asociación de San Juan, por favor. Eduardo Guerrero, Wally, que hoy está cumpliendo años. Santiago Marino, Diego Varela, Carlos Alonso. Un hermoso recuerdo. Caballos Criollos, reconocimiento al doctor Luis Bustos por su trayectoria. Quedará grabado en la historia que en esta segunda exposición de Caballos Criollos en San Juan ha sido reconocido el creador de la rienda nacional, el doctor Luis Bustos. Aplausos para él. Y ahora viene el momento también de agradecer en nombre de la comisión al señor Sergio Brunetti, que es su segunda gestión, que lo ha designado la Asociación de Creadores de Caballos Criollos para dirigir la zona del oeste argentino. Hace entrega el señor Santiago Marino un reconocimiento también al delegado. Fuerte el aplauso. Bueno, realmente voy a ser muy escueto, muy corto. Muchísimas gracias a toda la zona oeste de la Argentina. Para mí es un privilegio absoluto haber podido regestionar esta zona. La primera oportunidad, digamos, gestionando en el anonimato y teniendo resultados en esta oportunidad con más participación presencial. Sobre todo agradecer a la gente que se juega mucho, que son los organizadores, a la gente de historia, que hay que valorar, y como decía Darío, hay que valorarlos ahora, no dentro de unos años. Luis, vos sabés que te queremos no solo en la parte de los caballos criollos, sino en la parte familiar de hace muchos años. Así que bueno, el reconocimiento para todos ustedes y esta zona, estamos como convencidos que vamos a hacer crecer. Y en la zona no es Mendoza únicamente, sino es San Juan y parte de San Luis. Entonces todo el empeño y la energía va a estar puesta en forma ecuánime y equitativa para toda la zona. Eso es lo que quería comentar y manifestar. Muchas gracias. ¿Qué tal?
local, doctor Luis Busto, qué placer tenerlo con nosotros aquí en San Juan, disfrutando, a pesar del viento, de dos jornadas maravillosas, disfrutando de lo que le gusta, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, Darío, por esta atención que tenés conmigo. Sí, disfrutando muchísimo. Yo tengo algunos ancestros, mi bisabuelo era de acá de Caucete, siempre quise venir acá a San Juan, realmente. Me he encontrado con un grupo humano extraordinario, trabajador, con mucho amor por el caballo. Bueno, así que Mendoza también colabora mucho con eso, con la difusión y la presencia, ¿no? He visto unos jinetes de primera, de Mendoza, y un jinete de San Juan también muy bueno. Así que bueno, esa ha sido mi experiencia acá, y lleno de cariño, de atenciones. No sé, ¿qué más puede pedir un hombre? La verdad que sí, usted hablaba en la premiación de lo importante que es prestarle atención a algunos detalles que tienen que ver con el arreglo del caballo. Justamente de eso quería hablar con usted, de este curso que se viene allí en la Estancia de la República, un lugar maravilloso que el que no lo conoció lo tiene que conocer, ¿no? Cuéntenos. Sí, es un curso que vamos a hacer el 30 de septiembre, bueno, un curso presencial, y bueno, vamos a tocar algunos temas importantes que yo creo que desde la conformación de un caballo, cuáles son las facetas morfológicas que intervienen en el movimiento, y de ahí en adelante temas que se refieren al arreglo del caballo. Y yo digo siempre, el arreglo del caballo que nosotros estamos, que pregonamos, es útil para toda la disciplina ecuestre, no es específicamente para la rienda. Así que no solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la equitación, de la forma de sentarse, forma de tomar la rienda, de la ayuda. Esa mesa que nosotros pregonamos tanto, una mesa que tiene una pata que es la impulsión, la otra pata que es el contacto, la otra pata que es la rectitud y la otra pata que es la permeabilidad. Y la mesa donde nosotros comemos, arriba, es la reunión del caballo. O sea que eso, básicamente en eso está toda la equitación para cualquier disciplina. Bien, parece sumamente interesante para aquellos que aman el caballo y quieren perfeccionar, ya que incorporar conocimientos también tiene que ver con el disfrute después, ¿no? Exacto, no solamente con el disfrute, diré yo, sino con la formación, porque el caballo es un gran maestro, esta disciplina es un gran maestro de vida. O sea que yo creo que toda la gente que practica esto, de alguna forma tendría que salir mejor persona. Si no tenemos esos objetivos y no se cumplen esos objetivos, nos ponemos muy orgullosos, desarrollamos el ego porque la tribuna, porque los padres, porque los amigos, y nos levantan el ego y no tenemos la suficiente humildad, dejamos de aprender y dejamos de ser buenas personas. Bien. ¿Este curso es abierto para cualquier tipo de persona? Sí, es absolutamente abierto. Está ahora, se están recibiendo las inscripciones ya para el curso, donde se pueden inscribir es en Luis Bustos OK. Ahí tienen toda la información. Así que bueno, eso esperemos que con Google ya tenemos una cantidad enorme de. Y sobre todo un lugar muy lindo para ir a pasar un día agradable, estar en contacto con la naturaleza. Tiene unas instalaciones fantásticas. Yo viví 30 años ahí en la República y bueno, tengo mis amores ahí. Mis hijos casi nacieron ahí, o sea que bueno, es para mí muy importante. ¿Quiénes dictan el curso? Mi hijo, el negro, que un muchacho, está mal que uno lo diga como papá, pero un chico que ha hecho una formación extraordinaria, ¿no? Este tema ecuestre es fantástico, me quedo yo admirado. Digo que si el alumno no supera al profesor es porque el profesor es mediocre, así que yo creo que este caso a mí me ha superado ampliamente, mi hijo, ¿no? En todos los aspectos, así que estoy muy, muy orgulloso. Bueno, reiteramos la fecha entonces, el lugar y la invitación. Sí, la fecha es entonces, repito, el 30 de septiembre, se hace en la Estancia de la República, y bueno, ahí la inscripción es Luis Bustos OK, y ahí tienen toda la información. Allí nos veremos, queremos estar con nuestras cámaras allí registrando todo lo que acontezca, porque realmente nos parece en lo personal una familia maravillosa que ha aportado mucho a la rienda y siempre desde el conocimiento, no siendo egoísta, que eso para mí es muy importante. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, en cuestión de aportar, yo creo que vos en realidad estás haciendo un aporte por la raza infernal a través de tu difusión. Así que yo te felicito y te agradezco mucho estas palabras. Nos vemos en septiembre. Abrazo grande, Diego.